Hola queridos millonarios. Mientras el pueblo riverplatense se prepara para disfrutar de un increíble reconocimiento al entrenador más ganador de la historia de nuestro club. Una fuerte noticia impactará en el millonario, la cual los dirigentes ya sabían antes de que comience el Mundial de Qatar. $370.000 por Franco Armani. Hace pocas horas empezó a circular un fuerte rumor del que pocos saben y que involucran al millonario. La noticia, que aún no se ha dado a conocer, es sobre el arquero campeón del mundo, Franco Armani. Pero este rumor no solo involucra al arquero, sino que también a varios jugadores del club. Pero, tranquilos, esta noticia no involucra la partida de ningún jugador. Hace pocas horas, la AFA envió una circular de FIFA a los clubes, para avisar que es inminente el pago de la participación de los jugadores en el Mundial de Qatar. La FIFA recompensa, con una suma importante de dinero, a los clubes que hayan cedido jugadores a sus selecciones para que disputen el Mundial de Qatar. La FIFA le dará $10.000 por día por cada futbolista. Teniendo en cuenta que Franco Armani estuvo hasta el último día del Mundial, River recaudará una cifra elevada por el futbolista, pero también hay que sumar la del uruguayo Nicolás de la Cruz, que solamente jugó la fase de grupos. Pero a su vez, también engrosará sus arcas, gracias a la presencia de otros jugadores que pasaron hace poco por el club. Es decir, en Núñez podrían embolsar más dinero por Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Enzo Fernández. Esto se debe a que la FIFA tiene en cuenta en qué club jugaron los futbolistas hasta 2 años antes de que se dispute la Copa del Mundo. Por lo tanto, a River ingresarán $370.000 por Franco Armani, lo máximo que puede cobrar un jugador. Como Uruguay quedó eliminado en fase de grupos, por Nicolás de la Cruz, cobrará $180.000. Y por Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Enzo Fernández, el millonario recaudará $1.110.000. En total, River cobrará de la FIFA $1.660.000, una buena suma de dinero gracias al Mundial de Qatar que consagró a nuestros jugadores.